Justo cuando venía hoy para acá en la radio, venía escuchando a una persona de un hospital que la estaban preguntando y decía, tenemos un modelo predictivo, ¿no?, que nos dice qué camas van a estar libres o no en estos días. Yo, que alguien en la radio esté diciendo, tenemos un modelo predictivo, ¿no?, de alguien de sanidad, pues te llama la atención de cómo está en la sociedad ahora mismo el mundo de los datos. A día de hoy en España podrán generarse pues más de 400 millones de actos médicos al año. Si además de esta información tuviésemos almacenado el código genético de todos nosotros, podríamos descubrir infinidad de cosas que a día de hoy la medicina es incapaz de hacer. Entraríamos ya en medicina predictiva, en personas que viven de media 100, 150 años. Otro también muy importante, yo creo que es un poco la explosión del acceso a la medicina de forma global, ¿no? Somos unos privilegiados, pero muchísimos países no lo son tanto y no tienen los expertos que tenemos en países como España. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Pues puede permitir, a lo mejor, a médicos no tan especialistas, el poder hacer un diagnóstico de enfermedades, ¿no? Y el Big Data no deja de ser una forma de procesamiento de la información diferente. A nosotros lo que nos está ocurriendo ahora es que tenemos muchísima información al alcance y, sin embargo, estamos dejando de ser expertos en filtrar adecuadamente la información. Existen dispositivos, wearables, como este. Vaya. Esto es un electrocardiograma. Un electrocardiograma. Esto te hace un electrocardiograma de dos derivaciones, que dicen los expertos. Lo puedes llevar ahí puesto. Sí, lo puedes hacer así. Existen otros que te puedes llevar aquí puesto y en tiempo real te está continuamente haciendo un electrocardiograma. Qué maravilla. Esto es un termómetro. Te lo pegas con una pegatinita y en tiempo real podemos saber tu temperatura. ¿Para qué sirve esto? Pues con esto puedo saber si una persona a la que he intervenido quirúrgicamente está teniendo una infección internamente, porque la temperatura varía y sube. Con esto, obviamente, puedo ver cómo está la salud cardíaca de una persona. Ahora ya... ¿Qué es lo que viene? Aparece otra tecnología que se llama pletismografía facial, que ya existía en la medicina, pero ahora ya llega a los móviles. Hay varias empresas que son capaces ya de tener inteligencias artificiales entrenadas que con solo mirar a la cámara del móvil es capaz de detectarte ya hoy, y ya lo usamos, por ejemplo, tu tensión arterial, que hasta ahora... Pues, con tu cara. Solamente mirando tu cara o tu ritmo cardíaco. Y se está trabajando ya, yo creo que podríamos decir que el año que viene aparecerá también tecnología capaz de, mirando a la cámara, conocer tu azúcar en sangre, tu colesterol y otra serie de elementos. ¿Lo puedo probar? ¿Quieres probarlo? Claro. ¿Sí? Simplemente mira a la cámara. ¿Solo tengo que mirar? Nada más. A ver. Tengo que mantener esto en mi cara dentro del círculo, ¿eh? Correcto. Lleva unos segundos. A ver qué sale. Miedo a la verdad. Miedo a que me diga que tengo algo malo. Pero vamos, yo me siento bien. Esperando resultado final. Veredicto. La verdad es que la presión arterial la tengo bien, el riesgo de infarto está muy bajo, tal vez el índice de masa corporal. Pero bueno, nivel de estrés, esto sí que es verdad, no tengo. Me alegro que estés así de bien. Oye, muchas gracias. A ti. Esto al final es que tu cara es el espejo del alma, pero total, porque te dice... O sea, a mí me sorprende que solamente con tu cara puedas saber tantas cosas. Para detectar determinadas cardiopatías, ¿qué hacemos? El médico que hace unas pruebas médicas, mide unas señales determinadas, fisiológicas tuyas, y si cumple unos ciertos baremos, pues se determina que tienes una cierta cardiopatía. ¿Qué sucede? Que ese patrón se ha definido en base a medidas tomadas de un cuerpo humano masculino. Se detectan muchas más cardiopatías en hombres que en mujeres, pero muchas más mujeres fallecen por cardiopatías que hombres. Esto te da una idea de lo sensible que es la solución cuando el dato de origen es erróneo, ¿no? Por todo esto hay que tratar muy bien el dato, ¿no? Yo creo que el dato debe caracterizar perfectamente bien la información y cuantos más parámetros añadamos en el dato, mejor conseguiremos que esa solución realmente sea menos sesgada, ¿no?, y que aplique a todos los seres humanos. Y el tercero yo creo que es el más, parece un poco ciencia ficción, pero ya estamos viendo casos, ¿no?, que es también ese aumento de las capacidades, pero para la identificación de curas, para la identificación de nuevos fármacos, ¿no?, para el descubrimiento de nuevos tratamientos. Brutal lo que puede hacer ahí la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día es capaz de encontrar mucho más rápido que el tiempo que le lleva un radiólogo pequeños elementos en las radiologías, en las radiografías, sí, en tomosíntesis, etc. Una inteligencia artificial puede muy rápidamente decirle al radiólogo, cuidado, creo que aquí hay algo, y al radiólogo observa si es o no es. Una inteligencia artificial no está colegiada, no puede emitir un diagnóstico, el médico sigue siendo necesario, pero la rapidez y la fiabilidad en lo que un médico puede hacer se puede ver muy incrementada.
desde el momento cero en que empezamos a concebir un diseño preliminar del robot, creo que debemos tener en cuenta al usuario final, ¿no? Que generalmente va a ser el humano. Porque si no es así, posiblemente el robot no funcione. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio hemos desarrollado robots asistenciales para personas pues, que tienen problemas serios de movilidad. A lo mejor solo pueden mover la cabeza, ¿no? Y claro, pues cuando tú, que estás sana, pruebas esos robots, pues te parece que todo funciona muy bien, ¿no? Que no son tan riesgosos, tan inseguros, ¿no? Que todo está bajo control. Y sin embargo, cuando llegas al hospital y los pruebas, te das cuenta de que estas personas tienen pánico porque se les acerca muchísimo el robot y no tienen la capacidad de reaccionar. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que el robot ha fallado, el diseño ha fallado, porque no hemos tenido en cuenta a esos usuarios en la fase inicial, ¿no? Bueno, pues hay que volver a recomenzar de alguna manera y volver a implementar nuevas tecnologías que suplan esos fallos. El ser humano tiene que estar ahí. Exactamente. Como adjetivo de todo, ¿no? Exacto. Al final es la tecnología, al fin y al cabo, es el cómo hacemos las cosas y el ser humano sigue siendo el porqué de esas cosas que hacemos. Así es. ¿No es así? Eso es. Hay un número que a mí me alucina, que es comparar los años 50, 1950, si ves un poco la evolución del conocimiento médico, pues la estimación es que ese conocimiento se duplicaba cada 50 años. ¿Qué significa eso? Haces la carrera en 1950 y luego, durante el resto de tu carrera, pues solo tienes que aprender el doble. Oye, me parece razonable, ¿no? El último número, la estimación del tiempo en duplicarse el conocimiento médico a día de hoy es de 73 días. Sí, o sea, tienes dos meses. Tienes que hacer la carrera cada dos meses. Tienes que hacer una carrera cada dos meses. Es de locos, es imposible, ¿no? A ver, el médico es una persona que ha estudiado mucho, tiene mucha experiencia, pero es imposible que en su cerebro humano sea capaz de almacenar toda la información que la ciencia médica genera. Entonces es muy importante empezar a dotarle de una tecnología, de unas herramientas que le permitan tomar las mejores decisiones en cada momento. Ya existen una especie de, vamos a llamarlo, symptom checkers, chequeadores de síntomas, que ayudan a los médicos en su toma de decisiones. El más famoso es IBM Watson, pero hay muchísimos otros, muchísimos otros. Es cuestión de dar estas herramientas a los médicos para que cada vez sean más precisos en su diagnóstico. Cuando hablamos de inteligencia artificial, inteligencia cognitiva e IBM, todo en el mismo paquete, estamos hablando de Watson. ¿Quién es Watson? ¿Qué es Watson? Bueno, es muy buena pregunta. IBM fue pionera con Watson de lo que son los sistemas de inteligencia artificial con sus diferentes sabores o facetas, ¿no? Fíjate que en IBM llevamos durante 20 años consecutivos teniendo el mayor número de patentes a nivel mundial y más de un tercio de ellas son en inteligencia artificial. Empezamos con un programa de televisión, Jeopardy, pero con nuestro ánimo de verdad, que siempre queremos desde IBM, de cambiar el mundo con la tecnología, realmente la primera exposición fue Watson Oncology. Al final se trata de mejorar los tratamientos o ayudar con los tratamientos. Empezamos con el cáncer de colon y después con el cáncer de mama. Básicamente es empezar a meter datos de todos los distintos pacientes que ha habido, todos los historiales que tenemos, qué tratamiento se les ha hecho, documentación científica, etcétera, etcétera, que le va a ayudar al médico al final a tener un historial absolutamente enorme con búsqueda de patrones entre los distintos tratamientos que ha habido a lo largo de la historia para intentar mejorar el tratamiento actual. Un ejemplo muy típico es un modelo también que desarrollamos para un hospital. Y este modelo trataba de ayudar al médico, cuando llegaba alguien a urgencias, en darle una indicación de qué probabilidades tendría de tener una enfermedad respiratoria, algún problema respiratorio. Y oye, los médicos empezaron a usarla y se dieron cuenta que personas muy mayores y con asma salía sin problema, no va a tener ningún problema respiratorio, ¿no? Con lo cual el propio médico dijo, oye, hay algo mal con este modelo, ¿no? ¿Y sabes dónde estaba el problema? El problema estaba en que esos pacientes, cuando van a un hospital, lo primero que hace el médico es darle prioridad. Con lo cual, al final tienen menos problemas respiratorios. Claro. Pero la máquina aprendió de los datos y dijo, vale, pues con asma mayor no va a tener problemas, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto de cómo siempre vas a necesitar el razonamiento de un experto, en este caso un médico, trabajando mano a mano con la máquina. Cambia el paradigma también de lo que hasta ahora era llamar al doctor porque me encuentro mal, pasamos a que el doctor te llama para decirte que te vas a encontrar mal. Estamos hablando ya de medicina predictiva, no solo preventiva, que está muy bien. La preventiva es estadística, deporte, come sano y estadísticamente enfermedades menos, previenes. La predictiva es yo poder decirte, en un año serás diabético, acaba de aparecerte un sarcoma en el muslo.
¿De acuerdo? Ese tipo de medicina, sin duda alguna, es hacia la que nos encaminamos gracias a esta tecnología. Porque podré saber, por tu código genético, por cómo evolucionan tus bioindicadores, que soy capaz de medir con otras tecnologías, por cómo evoluciona tu epigenética, tu proteómica, etcétera, hacia dónde te diriges y con eso poder actuar antes de que un problema o enfermedad se presente. Hay un proyecto de Big Data maravilloso que dirige el doctor Guillermo Ayuso, de Sevilla, o sea que podemos estar muy orgullosos, que lo que hace es predecir la discapacidad que va a tener la persona. ¿De acuerdo? Hay un proyecto enorme, muy grande, para poder predecir los niveles de discapacidad. Esto permite ahorro, preparación, ahorro de costes, colocar, por supuesto, tratamientos médicos, elegir herramientas de rehabilitación antes incluso de que aparezcan las discapacidades para prevenirlas. Con lo cual es una herramienta muy positiva. Todo lo que es el tema de prevenir las enfermedades. Prevenir las enfermedades es la clave para la sostenibilidad de cualquier sistema de salud en el mundo, en cualquier lugar. Y todo el tema de plataformas, de Big Data, es donde más se está invirtiendo en estos momentos en Estados Unidos en los temas de salud. Si tienes, por ejemplo, tú vas y ves las inversiones de Rock Health, que es uno de los fondos de inversión en temas de salud en Estados Unidos, ves que un porcentaje muy alto son compañías o startups que tienen relación con plataformas o con sensores que están asociados a esas plataformas. En charlas de inteligencia artificial muchas veces se pone el ejemplo del cirujano, ¿no? Dice, no, pero ¿tú quién quieres que te opere? ¿Un cirujano persona o un cirujano robot? ¿Y por qué hay que elegir? ¿No? ¿Por qué no te pueden operar los dos? ¿Por qué no puede hacer el robot, que a lo mejor es capaz de hacer 48 operaciones consecutivas, tareas rutinarias dentro de la operación, y dejar al cirujano para la toma de decisiones y para las tareas donde su experiencia, su conocimiento, su habilidad es realmente diferencial? ¿No? Pues yo creo que debemos ir hacia ese mundo donde convivan ambas partes. Grabando una película con Dani Rovira, tuve un accidente en bicicleta, que posiblemente algunos lo vieron, porque se grabó y me manda al hospital con una triple fractura craneal, en un coma inducido durante 17 días. A mi mujer la mandaron a despedirse. Esa sensación mía de haber estado conectado con la tecnología y salir adelante, wow, estoy hablando contigo de real. La fusión de esa tecnología con el ser humano, ¿no? Por supuesto que mi forma física fue muy importante, pero sin esa herramienta tecnológica, esto no sé si hubiese pasado. Yo veo ahí el cómo ser tecnológicamente más humanos. Otro ejemplo nos ocurre también con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El Alzheimer tiene una prevalencia tremenda. En España hay 600.000 personas con Alzheimer y se calcula que la prevalencia va a seguir aumentando en poco tiempo. Se calcula que más o menos es el 1% del Producto Interior Bruto lo que se va en discapacidad de Alzheimer. ¿Qué es lo que se está haciendo con el Big Data? Se están haciendo algoritmos para realmente poder ver cuándo una persona va a tener esta enfermedad, poder diagnosticar un deterioro cognitivo leve, poder ver los márgenes de discapacidad cognitiva y motórica previa. Claro, si yo puedo hacer algo antes, puedo poner los medios. Puedo ayudar a la persona a que dirija su vida como quiera en esta fase y puedo además ahorrar costes. Que leen nuestros datos, que son adquiridas, ¿no? por grandes compañías, no tanto por la tecnología, y sí por los datos que manejan de centenares de millones de personas, sí, que lo utilizan. ¿Tú crees que eso es un dictamen hacia cómo va a ser el entrenamiento del futuro o va a seguir siendo necesario la intervención humana? Mi experiencia, yo soy embajador de la marca Fitbit, sí, Fitbit adquirida ahora mismo por Google. Ellos vendieron más de 100 millones de dispositivos. 100 millones de dispositivos que cuando empiezas a contar los pasos, hablamos de miles de millones, de billones de pasos contabilizados, de miles de sueños contabilizados, de cómo funcionan corazones. Sí es cierto que esos datos, yo, si fuese gobierno, sí miraría estas cosas. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial, ese Big Data, puede arrojarte unas herramientas muy válidas para que en los colegios haya más deporte. ¿Por qué? Porque si hay más deporte en un colegio, habrá menos problemas en la sanidad. Y eso, desgraciadamente, ya está pasando.
Es que, de hecho, esa gestión masiva de datos que puede proporcionar un dispositivo aparentemente tan trivial como llevarlo en la muñeca y que te informe, puede incluso modificar políticas sanitarias de un país, porque puede saber cómo está pues de salud, ¿no?, ese país. Totalmente de acuerdo. ¿Y el deporte y los datos, por ejemplo, qué relación tienen? ¿Qué tiene que ver el Big Data y los deportes? El ejemplo del equipo de fútbol americano de Seattle, de los Seahawks, ahí utilizan inteligencia artificial para dar un tratamiento, un entrenamiento personalizado para cada jugador, ¿no? Ejemplo típico de cómo podemos mejorar la productividad, en este caso, del jugador, ¿no? En deportes, esto que se empezó con la película Moneyball de Brad Pitt, que no sé si habrá visto alguien, de cómo se rodea, en vez de rodearse de entrenadores y de gente que predecía un poco cómo se iba a jugar al béisbol, se rodeó de gente que analizó los datos matemáticos, estadísticos y con inteligencia artificial predijeron cuál era el mejor equipo que iba a funcionar el año siguiente. Eso le llevó a tomar decisiones como echar al mejor jugador del equipo. Y la gente no lo entendió y puso a otros que nadie conocía y logró por primera vez en la historia ese equipo llegar a las finales mundiales y cambió, porque desde entonces todo el mundo profesional, sobre todo en Estados Unidos, está utilizando Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Tú imagínate ahora un partido de fútbol. ¿Lo ves de la misma manera que lo veías antes? No. No. Se juntan hasta 8 millones de datos con todas las nuevas cámaras que hay, tanto en el fútbol como en el tenis o como en otros deportes así muy competitivos, muy populares, están rodeados de cámaras. Esos son todos datos. Datos de cómo se mueve un jugador, de cómo se mueve un equipo y además al entrenador. Tú imagínate un entrenador que tiene una visión sentado desde un banquillo a un entrenador que tiene una cámara, un dron, que está viendo cómo se mueve el equipo desde arriba. Ese entrenador va a cambiar gracias a esos datos, porque va a ver cómo un jugador que él está mirando hacia allá, desde el banquillo, va a ver cómo se está moviendo toda la defensa. He visto en tenis de mesa como dos jugadores están totalmente monitorizados sus movimientos y detectan que uno de los dos jugadores, por ejemplo, es excesivamente propenso a tirar la pelota hacia una esquina concreta y eso hace que el otro obtiene esos datos y le gana. Ejemplos más cercanos, en España trabajamos, por ejemplo, con la Liga, incluso con equipos como el Real Madrid, con el Cádiz todavía no, estamos ahí detrás, yo creo que lo vamos a conseguir, pero que tiene que ver mucho con la, digamos, el cómo poder ofrecer a tus aficionados la mejor experiencia, ¿no? En el caso del Real Madrid, por ejemplo, se trata de utilizar el perfil y los gustos de cada aficionado para que puedan tener una experiencia intensa y cercana, no solo si vas al campo, no solo si lo ves por la tele, sino si estás dentro de los cientos de millones de aficionados que lo siguen en todo el mundo. Y viene una revolución absoluta con la tecnología 5G, que elimina el delay, la latencia, todo ese elemento de poder retransmitirlo todo desde todas partes. ¿Tú esto cómo lo ves? Suma. Sí, claro que suma. Claro que suma, porque imagínate que en una camiseta empecemos a tener más información, incluso cámaras. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no en un casco que haya más cámaras todavía? Ya las hay en Fórmula 1, pero todavía más en un ciclista. Porque sería una visión totalmente diferente de cómo va un pelotón en un Tour de France. Es que sería totalmente diferente cuando la cámara esté incluso analizando las estrategias. Se pone a analizar las estrategias de una manera muchísimo más profunda. Imagínate un balón con diferentes sensores donde se pueda medir el impacto que ejerce patear un penal de una manera o de otra. O analizar cómo un portero en los últimos 10 años, apretando un botón, vas a saber que ese portero el 80% de las veces fue a la derecha. ¿Para dónde patearías tú? Para el otro lado. Pero a lo mejor ese sistema nos dice, leyendo tantísimos datos, que hoy, aunque siempre se tumba hacia la derecha, hoy va a ser hacia la izquierda. Claro que sí, por supuesto. En Roland Garros, en Wimbledon, se analizan todos los movimientos de los jugadores son proactivos a la hora de analizar esos datos para mejorar sus golpes. Viendo las estadísticas, pues por ejemplo, un Rafa Nadal o un Djokovic sabe que si menos del, me lo estoy inventando, del 30% de los saques, de primer saque, lo meten en un partido, pierde seguro. Todo ese tipo de cosas le ayuda durante el partido también a mejorar y a solucionar. Le ayuda a saber que va a perder o ganar. Hola. Casi, ¿no? La evolución de estas tecnologías es un hecho probado y contrastado en el campo de la salud física. Y estamos descubriendo sus enormes beneficios en el ámbito de la salud mental.
Además de las constantes vitales, como las pulsaciones o la temperatura, también han conseguido conectar con la parte que más nos hace humanos, la mente y las emociones. ¿Qué papel tendrá la tecnología en el ámbito psicológico, por ejemplo? Mucho, como en todos. Y mira, y me sirve como ejemplo a la pregunta también habitual y obvia de ¿sustituirá a los médicos? Mira, te voy a hablar de una experiencia personal. En Sanitas se ha desarrollado un chatbot psicológico que habla contigo a través de canales, Alexa, el móvil, lo que fuere. Es una inteligencia artificial entrenada por psiquiatras y psicólogos que es capaz de tener una conversación contigo y detectar una serie de pautas. Uh-huh. Nos inspiramos en unos colegios que habían ubicado unos pequeños robotitos simpáticos porque se habían dado cuenta que un niño pequeño no se atreve a contarle a un mayor que tiene mobbing o que tiene un abuso. Sí se atrevía a contárselo al robotito. En España hemos hecho una iniciativa muy bonita en estos dos últimos años. Se llama Watson Amp for Education y se trata de poner un pequeño robot que entiende a los niños entre 6 y 16 años el lenguaje natural, le responde y lo que hace es consigue que los niños le cuenten cosas en confianza, porque es como un juego el robot y tal, empieza a contar cosas de clase y demás que quizá no se atreven a contar en casa o a los profesores en casos de bullying y demás. Entonces estamos intentando reducir el bullying en los colegios gracias a la inteligencia artificial. Hay una cuestión que tiene que ver con hablar con una máquina, que es lo que está detrás del anonimato. Realmente muchas veces, y esto lo vemos en ambientes menos positivos, por ejemplo, cuando hay enzarzamientos de cuestiones en redes sociales, ¿no? Y a veces las personas en redes sociales se permiten decir cosas que nunca dirían a la cara, escondidos en esta cuestión del anonimato. En todo esto lo que tenemos que entender no solamente es el valor de la máquina, que es muy importante, es el valor del proceso psicológico que subyace en la persona, porque ahí es donde vamos a poder ayudarla mejor. Inspirado por eso, dijimos, vamos a hacer un chatbot, vamos a ponerlo público en internet, que anónimamente puedas hablar con él, porque parece ser que así te sinceras. Es una cosa que da pudor la psicología. A nadie le importa decir voy al dermatólogo, decir voy al psiquiatra y al psicólogo sigue dando pudor como le da a un niño pequeño pudor. Hemos comprobado que ese chatbot psicológico que anónimamente puedes utilizar en la web tiene una conversión tremenda. Y por conversión digo que las personas después de usarlo y hablar con este chatbot deciden pedir una cita con el profesional, que es para lo que está el chatbot, no para diagnosticarte. Uh-huh. Nos parece francamente de gran utilidad para la sociedad si con eso hemos ayudado a que personas que no se atrevían terminaron acudiendo a un profesional. La inteligencia artificial está aquí, ha llegado para quedarse. Temas como el Watson Oncology, que ayudan a los médicos, tema como lo que estamos haciendo con los deportistas para que mejoren, con las compañías para conocer mejor a sus clientes, todas aquellas compañías que lo están utilizando, de verdad están mejorando resultados. El mundo de la tecnología de la información es muy rápido, cada vez se acelera más, con lo cual podemos pensar que aunque estemos ya metidos en ello, vamos a estar muchísimo más de forma inmediata y con cosas muy fascinantes.